Benito Taibo estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es periodista, divulgador, poeta, novelista, promotor de la lectura y productor. Ha colaborado en medios como La Jornada, Uno Más Uno, El Universal, Notimex, El Informador y Milenio, entre otros. Entre sus numerosas publicaciones destacan sus poemarios Recetas para el Desastre, Vivos y Suicidas, y de la función social de las gitanas, así como las novelas Polvo, Persona Normal y Querido Escorpión. En la radio y la televisión ha conducido los programas Primer Movimiento en Radio UNAM, Los Conspiradores en ADN 40 y La Historia se sienta a la mesa, además de diversas propuestas como realizador, como En el fondo somos así para el Canal 22. En 2012 fue distinguido como director de la Cátedra de Periodismo Cultural de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Universidad de Oviedo. En 2018 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde 2016 es director general de Radio UNAM. Bienvenidos, pues aquí estamos con Benito Taibo, admirado colega, escritor, poeta, y hoy le toca una gran, gran labor, que es el de dirigir Radio UNAM. Bienvenido, querido Benito. Hola, John, es un placer estar contigo en esta conversación, por supuesto, como siempre. Al contrario, un honor que nos acompañes. Pases ahí de Radio UNAM a TV UNAM, a tu otra casa. un gusto tenerte aquí con nosotros. Mira, vamos directo al tema de la radio. Mire, es muy interesante porque uno podría imaginar desde ahora un enfoque pues posmoderno, quizás, o una obsesión con las redes sociales, que la radio ya no sería vigente hoy, que podría ser más bien un medio de otro tiempo. Pero pues a mí no me convencería ese argumento, y a ti supongo que menos. ¿Cuál es la relevancia hoy de la radio en el siglo XXI? Han matado, John, a la radio desde casi su... En cuanto apareció el cine, dijeron que la radio iba a morir. Apareció la televisión y dijeron que la radio iba a morir. Aparecieron el internet y dijeron que la radio iba a morir. Y déjame parafrasear a Umberto Eco. Él lo habla en referencia al libro. Yo me tomo la atribución de decirlo sobre la radio. Dice, las cosas perfectas son para siempre. Y compara Eco al libro con una cuchara. Una cuchara puede ser hecha de bambú, de cristal, de piedra, de diamantes, tener un hilo de LED luminoso que diga bienvenido a tu sopa de espinacas, campeón. Cualquier cosa, pero finalmente su esencia es la de la cuchara. La radio mantiene esa absoluta misma lógica. La radio es un medio de intercomunicación, no solo de comunicación, sino de intercomunicación, y lo que está haciendo en el siglo XXI es adaptándose a los cambios tecnológicos y a los nuevos tiempos. Hoy la radio no es este instrumento que viaja por las ondas hertzianas y que se recibe en un pequeño transmisor. Ahora se recibe en este aparato o por vía internet y llegamos al mundo entero. O sea, quiero decir, antes la radio estaba restringida por su propia... Claro, tenías que estar geográficamente cercana al transmisor correspondiente. Ahora puedes escuchar la radio desde la radio china o rusa o de África, donde quieras. Sí, antes funcionaba esa lógica con la onda corta y había personas que pasaban toda la tarde moviendo, intentando oír Radio Habana Libre, por ejemplo, o cualquier otra emisora. Hay una anécdota muy bella de cuando se inaugura la radio universitaria hace 83, 84 años. O sea, estaban haciendo las pruebas con un transmisor recién traído de Alemania, que era una enorme novedad, y estaban los técnicos de la universidad trabajando con él en el antiguo Palacio de San Ildefonso. Ahí estaba instalada la radio. Y llegó el primer director y estaba observando y escuchando el dial, ¿no? Y de repente el operador gritó, nos escuchamos en Argentina y Brasil. Y el otro dijo, wow, qué increíble, no, esto no puede ser cierto.
Era cierto, se escuchaba hasta la calle de Argentina y Brasil, que es a unas 4 o 5 calles. Claro. Y bien, la radio en el siglo XXI es una radio que se ha ido adecuando a los tiempos, desde que nace hasta nuestros días. Hoy se escucha en plataformas, en vía podcast. Hay historias bellísimas sobre la radio y cómo la radio ha permeado nuestras vidas, cómo ha generado no solo educación sentimental, que yo creo que es la parte más bella que tiene, sino conocimiento, divulgación de la ciencia. Nosotros, por ejemplo, seguimos programando música clásica constantemente, cosa difícil de encontrar en el resto del cuadrante, y por supuesto, damos voz a los académicos de nuestra universidad, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos, porque los llaman de todas las otras radios cuando hay que dar alguna opinión, pero son nuestros, y perdón que lo diga así, o sea, están en Radio UNAM, y es desde Radio UNAM la trinchera desde donde este espejo sonoro, por llamarlo de alguna manera, reproduce la voz de la universidad en todos sus diversos y maravillosos matices. Así es, y hay cosas muy especiales de la radio como tal, como dices, no es simplemente un medio, es un medio que tiene una manera muy especial de comunicar. Yo me atrevería a decir, por un lado te estimula pues más la imaginación, justamente. De repente el medio plataforma, multimedio, te proporciona tanta información y estímulo que no te permite llenar los espacios. La radio, al contrario, desde el primer momento te obliga a imaginar, aunque sea un noticiero, imaginar la persona hablando, la noticia ocurriendo. También es algo que puedes hacer mientras haces otra cosa. Eso también es muy importante, ¿no? Puedes estar preparando la comida, lavando los platos, haciendo la limpieza, y la radio te acompaña mientras estas cosas, estas celulares tan convenientes, pero te consumen, ¿no? Te obligan a tener la atención completa. No sé si voy por un buen camino. ¿Qué otras cosas hay especiales de la radio como tal que aseguran que jamás morirá? Vas por muy buen camino. Pienso en la Segunda Guerra Mundial, los partes de guerra, las familias reunidas alrededor de estos aparatos inmensos, intentando escuchar qué estaba pasando en el frente. Pero simultáneamente veo a las familias reunidas en una vecindad, en la colonia Guerrero, en los años 50 o en los años 60, escuchando a Calimán o escuchando a Chucho el Roto, escuchando esas radionovelas que, hechas con muy poco presupuesto, permitían la generación de imaginación y de otredad, particularmente, ¿no? Te ponías en el piel y en el traje del super Calimán y vencías a los malos. Y simultáneamente todo eso, o sea, la radio es una especie de maravillosa cobija que nos tapa en los momentos de incertidumbre, y particularmente en el caso de Radio UNAM, permíteme decirlo, porque no soy yo, es la radio, una radio que tiene más de 83 años de vida y que ha servido para juntar a aquellos que buscan y a aquellos que tienen. Quiero decir, fue fundamental durante el movimiento del 68, la radio universitaria se abrió al movimiento, dio un espacio al movimiento en el cual se hablaba todos los días. El Movimiento Estudiantil Informa es un programa mítico que hoy pueden ser escuchado en un podcast. Entran a nuestra web, o sea, y ahí pueden escuchar el podcast. Pero también en el terremoto del 85, Radio UNAM funcionó como eso, como una suerte de tejido comunitario, ¿no? Entre los que buscaban y los que tenían. Y lo hizo maravillosamente bien. Aparte de la independencia editorial, aparte de nuestra maravillosa autonomía que nos permite decir lo que queremos decir sin tamices y sin problemas. Déjame decirte que el año pasado, Foro de la Mujer, el primer programa feminista que hubo en este país, producido y hecho por Alaí de Fopa, la maravillosa poeta guatemalteca mexicana,
fue considerado por la UNESCO como patrimonio sonoro, patrimonio de la humanidad. Así que así estamos. Y no es el primer programa de Radio UNAM que ha recibido esa distinción, si entiendo. Hay varios otros también. Tenemos varios, pero como patrimonio sonoro, sí. El Foro de la Mujer está considerado como tal y estamos muy orgullosos de ello. Y vamos a plantear, porque nos expone, nos pone frente a la coyuntura de proteger nuestros archivos sonoros. Cuando nos damos cuenta del archivo sonoro que tiene la universidad, es impresionante. Más de 100.000, más de 150.000. Es que no lo quiero llamar cintas porque vienen en diversos empaques, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos todo lo que se te ocurra. Tenemos la parte de la historia de la universidad ahí puesta. Sí, no, y es fascinante eso de la voz humana, ¿no? La profundidad que es lo que cada uno de nosotros, cómo nos define, ¿no? Nuestra manera de expresar, de hablar, los acentos, las entonaciones, es algo muy sensible y muy humana que insisto, con estas medios más completos, más complejos, si quieres, ¿no? Que multimedia, se pierde esa esencia tan, tan humana. Y insisto, este tema de la imaginación. En Radio UNAM en particular, tú tienes ya 4 años como director de Radio UNAM. Cuando te invitó el maestro Volpi, al rector Grau, a sumarse a este proyecto, ¿lo dudaste? Porque antes no habías dirigido algún medio de comunicación en la radio, eres novelista, escritor, pero eso de pasar a dirigir un programa de radio seguramente fue y ha sido un reto importante para ti. Sí, piensa que bueno, llevaba 3 años haciendo Primer Movimiento. Claro, por supuesto, pero eso es un programa. Sí. Y bueno, he estado en medios de comunicación toda mi vida, he trabajado desde agencia de noticia a periódicos, muchos periódicos, no quiero nombrarlos, revistas, televisión, por supuesto, he producido televisión. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de dirigir Radio UNAM, me pareció que era lo que sigo pensando en este momento, un privilegio y un orgullo inmenso. Es un lugar magnífico en donde la voz y la palabra hacen magia. Todos los días se hace magia. Se hace magia de la mejor manera posible. Siempre respetando la libertad de expresión, siempre teniendo por delante los valores universitarios y la manera de comunicar universitaria, que es distinta a las otras. Mira qué bueno que existe la radio pública y que existen las radios universitarias. Si hay lugares en el país donde no llega la radio universitaria, debería llegar. No hablo de solo Radio UNAM, sino de cualquier radio universitaria, porque tienen una visión distinta del mundo, una manera diferente de narrar la noticia, los hechos, lo cotidiano, y muchas veces esa narración de lo cotidiano se convierte en extraordinaria. Sí, no, sin duda. ¿Y cuáles son algunas de las innovaciones más específicas que has implementado? O sea, nuevas, nuevos programas, nuevas formas de comunicar, construyendo a partir de esta gran herencia, por supuesto, pero las cosas nuevas que han sido el sello Taibo en Radio UNAM. Creo que, y no lo vas a creer, tiene que ver más con tecnología que otra cosa. Cuando llegué, me volví ingeniero por un rato, me metí hasta las entrañas más profundas de la radio, hemos cambiado antenas, hemos cambiado transmisores. Puedo decir orgullosamente que el transmisor que hoy por hoy transmite la señal del 96.1 de FM es el único que hay en América Latina. Es un Rohde & Schwarz alemán. Los ingenieros siempre lo presumen como el Rolls Royce de los transmisores. Y está listo para el momento en que se pase a lo digital, que todavía no llegará, ¿eh? Yo creo que va a pasar muchos años todavía antes de que eso suceda. Pero bueno, primero arreglamos los fierros para tener una radio que se oyera bien y luego contar las historias que queríamos contar. Hemos implementado, bueno, ya lo sabes, tenemos 3 barras de información todos los días,
por la mañana nuestra revista cultural Primer Movimiento, al mediodía nuestro noticiero, el único noticiero que es como tal noticiero, que es Prisma RU, a la una de la tarde, y por la noche los jóvenes toman la estación en resistencia modulada. Hemos hecho radio, hemos recuperado radioteatros, hemos dado, hecho convenios con otras partes de la universidad para hacer programas con ellos, o sea, estas coproducciones, porque finalmente, bueno, es la radio de la universidad y tiene que estar representada de alguna u otra manera muchas de sus partes, ¿no? Está ahí ingeniería, está economía, está el programa universitario de bioética, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues a ver si nos invitas del programa universitario de democracia para que le ofrezcamos al... Tengo también un equipo de jóvenes muy dinámicos que estarían encantados de participar contigo, porque eso es algo importante. La Radio UNAM, algunos lo imaginan luego como un espacio de música clásica, pues que como bien dices, es muy importante que haya música clásica porque en otras partes del espectro pues simplemente no se puede escuchar. Pero no es para viejitos la Radio UNAM, sino todo lo contrario. Su barra nocturna es fantástica y en general hay un dinamismo juvenil estudiantil muy fuerte en Radio UNAM. Cuéntame cuáles han sido algunas de las innovaciones o trabajos que has hecho por ahí. Mira, por ejemplo, hemos tenido algo llamado Voces en el Campus. Quiere decir que la radio no se queda estática en su lugar, sino que sale. Y vamos a las prepas, a los SHs, a las facultades, y ahí montamos nuestra cabina y hacemos la grabación que se pasa por la noche, porque por la noche es difícil transmitir en vivo porque no tenemos el mismo número de estudiantes en el campus. Claro. ¿No? Pero bueno, ha funcionado maravillosamente bien, ¿eh? En cuanto oyen Radio UNAM ya tienen esta lógica de identificación con el medio. Tenemos programas de rock, también tenemos jazz, también de repente se cuelan y se cuelan bien amablemente las cumbias, o sea, casi todo. No voy a decir excepciones para no caer en ningún problema, pero casi todo. Tú de repente puedes escuchar rock súper pesado. Todos los viernes tenemos transmisiones en vivo. Ahora no, durante la pandemia no, por supuesto, pero estamos haciendo retransmisiones desde la Sala Julián Carrillo, que es también uno de los lugares maravillosos que contiene Radio UNAM. Todos los viernes se llama Intersecciones y son conciertos en vivo, sobre todo de música emergente, de gente que de otra manera difícilmente tendría acceso a salas de concierto, a lugares, ¿no? O sea, quiero decir, hemos abierto la radio, bueno, tenemos dos programas que están dedicados a las lenguas indígenas, Xochicóscatl con Mardonio Carballo, y tenemos Calmecali con Vania Nuche. O sea, estamos por supuesto, tenemos un programa de género llamado Escuchar y Escucharnos. O sea, estamos abarcando todo aquello que a la universidad le importa y a la comunidad de la universidad y a la que está alrededor de la universidad le importa. Sí, magnífico. Yo recuerdo que primero empecé a escuchar Radio UNAM con don Miguel Ángel Canas Chapa, ¿no? Era el noticiero matutino que marcaba la agenda en todo el país, me atrevo a decir. Bueno, hasta que se podría escuchar Radio UNAM. Don Miguel Ángel era una institución, fue mi maestro de periodismo, el que más me enseñó en esta materia. Y ahora sigue con otras voces muy, muy importantes. Si te parece, Benito, vamos a regresar ahorita después de un breve corte para seguir platicando sobre otros temas, sobre la pandemia, sobre la literatura y otros temas, ¿no? Así que no se vayan, ahorita regresamos con Benito Taibo. Aquí seguimos con Benito Taibo. Si me permites, Benito, te voy a citar para abrir un poco la discusión sobre este tema de la pandemia. Dices, yo creo que es en una entrevista tuya, dices, pensábamos que el apocalipsis iba a ser nuclear y que íbamos a estar enfundados en cámaras de cuero. Pero este es un apocalipsis en el que estamos armados con escobas, cloro, gel antibacterial,
y alcohol. ¿De veras es apocalipsis? ¿Ya se acabó el mundo? ¿Vamos a tener que reinventarnos todos o vamos a poder regresar a la normalidad, a ser normales como una de tus otras obras tan importantes? Yo creo que no hay vuelta atrás en el sentido de toda la normalidad que venga será una normalidad distinta. Creo que, a ver, sucedió con la peste negra en el medievo, sucedió con la gripa española de 1918, o sea, las cosas no fueron iguales a partir de ese momento, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que los apocalipsis suceden todos los días, hay pequeños y grandes apocalipsis, ¿no? Las mujeres abusadas, maltratadas, asesinadas, es un apocalipsis diario que nos sucede en este país y el cual hay que enfrentar y atacar de todas las maneras posibles. Este apocalipsis del virus invisible que nos ataca y que puede ser combatido, que no vencido, con trapeadores, geles, agua y jabón, nos traerá nuevas cosas, nos traerá nuevas formas de relacionarnos, sin lugar a dudas. Ya la gente le da miedo tocar a otra gente. Entonces tendremos que irnos acostumbrando a esta nueva normalidad que no será normal, sin lugar a dudas, pero de la cual tendremos que haber sacado experiencias, haber encontrado en ella motivos, causas y razones, como por ejemplo la recuperación de palabras como comunidad, solidaridad, sororidad y todas aquellas que implican otredad. Punto. Saber que no somos islas, que dependemos unos de otros, que sin la mirada del otro y el reflejo del otro no existimos, y a partir de ahí empezar a crear nuevas lógicas, lógicas de consumo comunitario, lógicas de transformación del alrededor para cambiarlo para bien, ¿no? Si no lo logramos, si no pasa esto después de que suceda este pequeño apocalipsis, o llamémoslo como queramos, entonces no habíamos aprendido nada y estamos condenados. Ay, pues yo tengo mucha preocupación a esa condena, querido Benito, porque eso que mencionaste al principio es muy fuerte, la falta de contacto humano. Hay algo que nos distingue a la cultura mexicana y otras latinoamericanas, es esa calidez, esa cercanía. Tú sabes, yo nací en los Estados Unidos, una cultura un poco más fría, más europea, y una de las cosas que más aprecio y que me ha dado vida, vivir en México, es eso, justamente la manera de abrazarnos, de hablar y de la intimidad. Y siento que sí, conforme dure más y más y más esta pandemia, vamos olvidando esa parte. Pienso en mis hijos, mis hijas, ¿no? Tengo dos hijas que son adolescentes de 12 y de 16 años, ya casi 17 años, y esto les va a marcar de por vida. Hubo un cuento que supiste ahí en mayo, lanzamos desde el Programa Universitario de Democracia una convocatoria de miradas artísticas hacia la pandemia. Nos llegaron cientos de participaciones, ilustraciones, fotografías, ensayos, y había uno muy, que a mí me conmovió mucho, de un cuento sobre un niño que nace en la pandemia y en sus primeros meses pues ya no tiene ese contacto físico, que es la manera más cercana de comunicarse con los demás para los bebés. Nacer en la pandemia te cambia de por vida, ¿no crees? Sin lugar a dudas. Yo, a ver, lo que también es cierto es que no estamos en el medievo, no es la peste negra, la ciencia está de nuestro lado y tarde o temprano encontraremos una vacuna. Mientras eso sucede, tendremos que acostumbrarnos a la falta de contacto físico. En cuanto a la vacuna esté lista y haya sido aplicada democráticamente en el mundo entero, creo que poco a poco podremos ir volviendo, sin lugar a dudas. Pero por el momento hay una previsión. Seguimos siendo los mismos, pero con cautela, ¿no? Es por llamarlo de alguna curiosa manera. Yo sigo teniendo reuniones ahora por Zoom con los queridísimos amigos y brindamos y hablamos y somos los mismos
Sí, porque hablan de virtualidad y esto no es virtualidad. Ahí está tú y aquí estoy yo. No somos seres virtuales, somos seres reales. Claro. ¿No? Somos seres absolutamente reales. Sí, va a ser difícil, sin duda. Pero bueno, yo tengo mis únicas veladoras, esas mis santos laicos, que son Santa Marie Curie, San Luis Pasteur, todos los investigadores y personas que hacen los héroes de nuestro tiempo. Esos, yo creo que esos son los científicos y los médicos y las enfermeras. Y bueno, si hay héroes, tiene que haber, por supuesto, juglares que cuenten las hazañas de esos héroes. Dice Borges, porque es chistoso, hay una cita de Borges que dice que en el octavo capítulo, en el octavo verso de la Odisea, no es verso, no importa, dice que los dioses tejen desdichas a los hombres para que luego estos tengan cosas que contar. Yo creo que esta es una de esas desdichas y que tendrá finalmente que ser contada y cantada para demostrar cómo sobrevivimos como especie y cómo logramos afrontar el bache terrible en el que estamos, siendo sometidos. Claro, aprovechar del momento a hacer cosas innovadoras, diferentes, no esperar simplemente que ya estemos del otro lado, si es que eso ocurre en algún momento, sino aprovechar los medios. Mira, aquí estamos nosotros haciendo entrevistas vía Zoom y utilizando las tecnologías a favor de la humanidad. Esto también es posible. Y la lectura, ¿no, Benito? Tú dices que la lectura es la mejor manera de resistir a la economía, a la política, a la estupidez, a la sinrazón y a la falta de oportunidades. Te cito a Benito Taibo. La lectura realmente tiene todas esas cualidades, nos puede salvar de la perdición. Y otras muchas más, porque en el libro se encuentra lo mejor y lo peor de nosotros mismos, nuestros grandes sueños y nuestras mejores pesadillas. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, bálsamo para las heridas, capa de superhéroe, manta con la que nos cubrimos para las noches de amor, pequeño ladrillo que construye casas, que construye pueblos, que construye ciudades, que construye universos y sobre todo que construye personalidad y que construye ciudadanía, civilización. Sí, yo estoy convencido que en el libro está la salvación. Y particularmente en el caso de la literatura, porque en el libro también encontramos todo, ciencia, arte, historia, lo que quieras. Pero en el caso de la literatura y de la fantasía, se encuentra en el libro armas y herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Como tal, generadora de personalidad, un chico de 14, 15 años que lee y que entra en mundos fantásticos y que descubre el camino del héroe, de cómo funciona la lógica de la redención, en qué están constreñidas y basadas las pasiones humanas, hace que tomes decisiones sobre tu propia vida que son imprescindibles y que son para siempre. Sí, en el libro está la salvación. Yo de joven leía muchos libros de fantasía, me encantaba series enteras, leía, ya ni me acuerdo bien los nombres de todos ellos, las de Narnia, por supuesto, pero muchos otros, y creo que sí ayudó en esos momentos de la vida, sobre todo adolescente, a encontrarse a uno mismo, ¿no? Esta serie tuya, de Mundos sin Dioses, es justamente para esa población, para los adolescentes, aunque lo podemos leer todos, ¿verdad? ¿O cuál es el lector que tú imaginabas al redactar esas líneas? Sí, yo lo que pasa es que quise hacer un homenaje a la fantasía y particularmente a la fantasía épica, porque también a mí marcó mi vida. Desde Úrsula K. Le Guin hasta Philip Joseph Farmer, a Fritz Leiber, a todos aquellos que además toman esta lógica de la fantasía épica de nuestros libros civilizatorios, quiero decir, de los cantares de gestas, de los libros civilizatorios como la Biblia, el Popol Vuh, el Mahabharata, el propio Talmud. O sea, quiero decir, ahí están contenidas las historias de los héroes que nos crearon civilizatoriamente.
se me antojaba mucho escribir una novela de fantasía. Siempre un escritor es un pequeño dios, ¿no? Un pequeñísimo dios que hace sufrir como perros a sus personajes o los hace felices para siempre. Pues que crea mundos alternos, ¿no? Ahí está el tema. Cuando me puse a crear mundo, tuve que empezar de cero, a crearlo desde cero, crear animales, plantas, paisajes, etcétera, etcétera. Y me metí en un lío impresionante. O sea, llevo 4 años trabajando con toda. Está saliendo ya el nuevo y último capítulo de la saga de Mundo. Ah, mira, ¿y cuándo sale? Ya, en estos días ¿ya? Está ya en librería, sí. Ah, magnífico. Bueno, pues hay que correr ya a las librerías antes de que regresen a Semáforo Rojo. Así es. A comprar los libros de Benito Taibo. Es el volumen 4, entonces. El 3. Se llama Caos y Destino. No, pensé que tenía uno por aquí, pero no lo tengo. Muy bien. Entonces, este va a ser el día. ¿Qué otros libros estás? Bueno, hay uno también que escribiste sobre la pandemia misma, ¿no? El fin de los tiempos. Cuéntame un poco de eso y luego sobre la obra nueva que ya me adelantaste un poquito fuera del aire, ¿no? Sí, tomé dos personajes que viven conmigo desde hace más de 10 años, que son un tío y un sobrino que viven juntos y que viven la vida a través del libro y la lectura, y los puse en tiempos pandémicos, para ver cómo hubieran reaccionado. Y lo que hice fue subir estos 10 capítulos, son 160 páginas en total por ahí, estos 10 capítulos fueron subidos gratuitamente a internet para que los chicos los pudieran leer. Me pareció que es lo menos que yo podía hacer. Si este es mi oficio y mi oficio sirve para que otros salgan del encierro, aunque sea con la imaginación, tenía que hacerlo, ¿no? Creo la literatura nos ha dado tantas cosas que tenemos que pagarle de alguna manera por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, bueno, lo hice con enorme gusto, me fue muy bien, fue muy divertido, los chicos se la pasaron muy bien y yo me la paso muy bien. Cuando menciones esos personajes, a ver, perdón, no, que aquel que no se la pase bien escribiendo, que cambie de oficio. No sé, yo sufro escribiendo, Benito, te lo confieso, me encanta, lo gozo cuando termino de escribirlo, me lo paso leyendo y también escribiendo, no tengo quizás la paciencia para escribir una novela, pero escribo todos los días en la prensa, cuestiones académicas, pero no es fácil escribir, es una lucha, ¿no? Que gozas, pero al final, ¿no? Al principio necesariamente, no. Yo creo que también es un ejercicio de aguante, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que también es cierto que la literatura contiene otros elementos. Quiero decir, escribir literatura, escribir, claro, no es lo mismo que escribir textos académicos o ensayos. Claro. Donde estás luchando contra el mundo y contra tus propios demonios, ¿no? Todo el tiempo. Así es, todo el tiempo, así es. Buscando marcos de referencia, haciendo marcos teóricos, etcétera, etcétera. Ajá. La literatura es súper libre. Mi personaje puede hacer lo que se le antoje y no sigue las leyes de la historiografía, ni las leyes de la economía, ni las leyes de la política. Pues ahí igual debería empezar a probar con esa, sí, con esa otra, otro medio. Es bueno, divertido, efectivamente. Cuando mencionas al tío y a los amigos que te han acompañado desde siempre, estás hablando de Sebastián y Paco específicamente, sí, ¿no? El héroe de los héroes de Persona Normal. Cuéntanos de esa obra tan, tan importante que han leído ya tantas generaciones. O sea, es una obra, ¿en qué año lo publicaste? Es de 2011, cumple 2011, pues ya son 10 años. Ajá. Cumple 10 años el año que viene y la verdad es que me ha dado tantas satisfacciones que yo estoy todavía impactado. Sí, no tienes idea. He dado, no te exagero, John, más de 500 o 600 conferencias de fomento a la lectura. No voy por la vida vendiendo mis libros porque no es mi misión. Voy intentando decirle a los otros cómo la literatura cambió mi vida. Claro. Y a partir de ahí, a ofrecerles el universo que tenemos a nuestro alrededor. Y Persona Normal es eso.
era mi manera de decirle gracias a la literatura. Yo venía de haber escrito una novela histórica complicadísima que me llevó 4 años, sangre, sudor y lágrimas, literalmente, sobre la guerra cristera, sobre el niño Fidencio, sobre los inicios de la antropología criminal con César el Hombroso. O sea, me metí en un liazo y de ahí escribí Persona Normal, que fue como un inmenso y larguísimo y sostenido suspiro. Como decir, y me la pasé maravillosamente bien. Y nunca pensé en los jóvenes, siempre pensé en mi generación. O sea, quiero decir, no estaba escrita para los jóvenes, y sin embargo, los jóvenes la adoptaron, la volvieron suya. Y un libro, cuando sale de tus manos, quiero decir, cuando lo escribes y sale publicado, deja de ser tuyo para convertirse en patrimonio de los otros, y los otros deciden qué hacer con él. Y en este caso, en el caso de Persona Normal, para mí han sido muy generosos los chicos, de verdad muy generosos. Sigo recibiendo todos los días cartas, peticiones, y la gente es muy, muy encantadora. Sí, yo creo que sí es cierto, y cuando logras tocar esa fibra, pues la humanidad, yo insistiría, la humanidad mexicana en particular tiene unas maravillas muy, muy sensibles y poéticas. Es una gran satisfacción. A un joven de SSH, de bachillerato, que esté inspirado por tu obra y que quiera también ser escritor, ¿cuáles son algunas sugerencias? Yo sé que no hay un recetario, ni mucho menos, pero ¿por dónde empezar en esta ruta de comprometerse realmente con la escritura y de la comunicación literaria? Yo creo que el primer punto, y esto lo aprendí de mi maestro, amigo, queridísimo José Emilio Pacheco, es escribir con la goma de borrar. Escribir más, es borrar más de lo que escribes. O sea, tener siempre la goma lista para ir quitando todo aquello, porque tendemos a lo innecesario, tendemos a las parábolas que se vuelven malabares mortales y acabas metido en unos líos. Intentar escribir fácil, ¿no? Que es lo más difícil del mundo, por cierto. Claro. Escribir fácil es lo más difícil del mundo. Tener nalgas resistentes. Pasas muchas horas frente a la computadora, frente al papel, frente a lo que escribes. Y sobre todo y ante todo, antes de ser un escritor, tienes por fuerza que ser un lector. No puedes ser un escritor sin ser antes un lector. Porque escribir o ser escritor es haber encontrado tu voz personal entre las múltiples voces que nos han hecho ser quienes somos. Muy bien, querido Benito. Vamos a un segundo corte y regresamos ahorita con Benito Taibo, director de Radio UNAM y amigo y poeta y escritor. No lo puedes perder, la última parte de nuestra entrevista. Te esperamos acá. Aquí seguimos con Benito Taibo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la pandemia, de la lectura, de la escritura. También eres historiador, ¿no? Has conducido programas de televisión, has escrito sobre este tema de la historia. La semana pasada tuvimos aquí en este mismo programa a Pedro Salmerón, que hablamos sobre algunos de estos temas claves de entender y reentender nuestra historia. Para ti, ¿cuáles son los principales mitos de nuestra historia de México, o realidades, si quieres, que nos han forjado, y cómo es que tendríamos que, o qué es lo que nos ayudaría en que tenemos de repensar nuestra historia de México para liberarnos hacia el futuro? Primero decir que no soy historiador, o sea que soy... ¿No estudiaste historia? No, soy divulgador. Ah, mira, yo pensé que tenías ahí un grado por ahí de historia. No, en lo absoluto. En lo absoluto, lo que pasa es que me encanta. Y me gusta hacer divulgación de la historia, porque cuando dejas en manos de los historiadores el contar historias, generalmente no lo hacen maravillosamente bien. Porque estoy, y siempre lo repito, estoy convencido de que sin literatura no hay historia. Que si cuentas de una manera en que enganchas a un público y logras que
que vea con esos ojos, huela con esa nariz la pólvora que está en el ambiente en medio de la batalla del 5 de mayo, estoy pensando en voz alta, que pueda escuchar los cascos de la del caballo de Reyes avanzando hacia Palacio Nacional intentando derrocar a Madero. Si logras transmitir esta la pasión y todo lo que hay alrededor, estarás contando de una mejor manera la historia. Yo creo que hay un montón de mitos, pero que son mitos fundacionales, que son parte inherente de nuestro imaginario colectivo y que nos determina como pueblo, como nación, como lo que somos, ¿no? Por ejemplo, los niños héroes, Juan Escutia tirándose con la bandera. A mí me da igual si se tira o no se tira. Lo que importa es esta suerte de leyenda que lo convierte en lo que es y a la cual rendimos honores, ¿no? De muchas maneras. Tú imagínate bajando de la Gran Chichimeca a los mexicas, buscando ese lugar en donde un águila tendría que estar parada sobre un nopal devorando una serpiente, y van y lo encuentran, pero no solo lo encuentran, sino que está sobre un lago. O sea, sí, es así como, es fantasía épica, ¿estás de acuerdo? De ahí parten nuestras lógicas de fantasía épica, pero que son civilizatorias. A mí me encanta esta idea, ¿no? La idea de encontrar ahí y además y hacerlo. Creo que tenemos que quitarle el bronce a nuestros héroes, convertirlos en los humanos que eran, con sus defectos y sus virtudes, contarlos de la mejor manera posible, saber, por ejemplo, que Villa, que no bebía una gota, que era aficionado a las malteadas de fresa, saber que Juárez era capaz de, en una noche de polcas, echarse unos botines completos, o sea, hasta destruirlos. Todas esas cosas nos acercarían a esos héroes de bronce que miran hacia el horizonte, que dicen palabras que se convierten en letras de oro. Yo creo que sí, tenemos que empezar a contar la historia como esos hombres con todos los defectos, todas las virtudes que estuvieron ahí en el momento clave para transformar el rumbo de la vida de todos. Sí, contar, y esto yo creo que nos ayuda luego a entendernos a nosotros mismos hoy como seres históricos, al humanizar las figuras del pasado como lo que son, lo que eran, humanos, nos ayuda a entender que nosotros, desde nuestra humanidad, también podemos estar haciendo historia, porque uno de los efectos de poner un estrado hasta arriba a estos jugadores de la historia es que nos minimiza hoy, ¿no? Lo que hagamos hoy, pues simplemente es algo mundano comparado con lo que se hacía en el pasado. Si los humanizas a ellos, también te eleves a ti mismo hoy, y eso es muy libertario, ¿no te parece? Sin lugar a dudas. Me preguntaba mi sobrino de 6 años, Alonso, que quiénes eran los, que si había héroes de la independencia, de la revolución, de la reforma, quiénes eran los héroes de nuestro tiempo. Y yo le decía que los héroes de nuestro tiempo son esos hombres que se levantan, hombres y mujeres, que se levantan a las 4 de la mañana, dan de desayunar a sus hijos, los llevan a la escuela, pasan 3 horas en un camión para ir a trabajar en una fábrica, etcétera, etcétera. Esos son héroes. Los héroes son aquellos que hacen que todo esto siga marchando, que siga funcionando, que siga siendo lo que es. Y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellos. Son el motor de nuestras vidas. No solo de la economía, sino también de algo mucho más importante que tiene que ver con solidaridad, manera de ver el mundo, educación sentimental, etcétera, etcétera. Esos son los héroes de nuestro tiempo. Y se quedó pensando el pequeño y me dijo, sí son héroes. Y yo, sí, tú no te levantarías todos los días a las 4 de la mañana para allá, etcétera. ¿Y crees en este concepto de la cuarta transformación? ¿Crees que sea legítima intentar dar un vuelco a la historia con ese alcance, ese calado? ¿Es legítimo plantearlo, más allá de que lo hayamos logrado o no?
Este, comparar este momento con la revolución, la reforma y la independencia, ¿es legítimo? Legítimo puede ser, pero nos enfrentamos a un Estado nacional lleno de enormes dificultades que viene arrastrando sus claroscuros desde que se funda, desde que se crea, desde que se inventa. Yo creo, legítimo sin duda, creo que habría que tomar, solamente podrá saberse en perspectiva, John, no se sabrá ahora, sí. no lo veremos fundacionalmente, se verá dentro de algunos años, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40, pero de que es legítimo, es absolutamente legítimo, sin lugar a dudas. El derecho a disentir también es legítimo y creo que es importantísimo. Sí, por supuesto. ¿Tú crees que haya sido afectado la libertad de expresión o el derecho a disentir en este contexto actual o cómo lo ves? Puede ser que no. Nosotros no hemos tenido nunca ningún problema. Estoy hablando como radio universitaria, con los valores de independencia editorial, autonomía, etcétera. Estamos viviendo tiempos complejos y difíciles, pero además que nos tocó esto que nos estamos viviendo. O sea, una pandemia que viene a trastocarlo todo, a transformarlo todo, a convertirlo todo en otra cosa me gustaría comparar a estos tiempos con los tucanes que vio por primera vez Cristóbal Colón al desembarcar en América, ¿no? Y preguntar, ¿qué es eso? Y que algún marinero le dice, ni idea, y se comerá, y entonces solamente metiéndolo en la olla, desplumándolo y haciéndolo caldo, se va si se comen o no los tucanes, ¿no? Creo que estamos viviendo esos tiempos y tenemos que enfrentarnos todos con nuestras mejores armas, con imaginación, con entereza y aplicando la democracia a rajatabla. Sí, y como dices, recuperando lo más humano, la expresión, la literatura, eres lo que lees. Uno, el vocabulario con lo que uno cuenta depende de lo que haya consumido, ¿no? Es así como tienes que comer sano, hay que leer sano. ¿Es posible dentro de las redes sociales, es muy irónico ese mismo nombre, ¿verdad? Redes sociales. Las redes sociales son las verdaderas redes que siempre hemos tenido. Estas son redes digitales. ¿Es posible dentro de las redes digitales recrear la literatura y la expresión auténticamente humana? Evitar esa degradación. ¿Se puede escribir poesía en Twitter, fantasía en Facebook o eso es una ilusión? Se puede, absolutamente se puede y se hace, todos los días se está haciendo. Yo leo poesía en Instagram una vez a la semana y hay 3,000 o 4,000 chicos que la escuchan. Y no sabes qué placer me produce esto. ¿Sabes? Yo siempre he comparado al internet con un martillo. Al internet uh-huh. y todo lo que lleva, lo que conlleva el internet. Con un martillo puedes crear belleza a tu alrededor, colgando en la pared de tu casa una copia de los girasoles de Van Gogh, o machacar la cabeza de tu vecino con el martillo. Y la pregunta, ¿es el martillo el culpable de la creación de belleza o de la destrucción? Y la respuesta la sabemos perfectamente bien, y es no, es el libre albedrío de los hombres, de los hombres como especie, y voy a decir especie para no volver a decir la palabra hombres. En internet, a un par de clics de distancia, está toda la literatura rusa del siglo XIX gratuitamente. O también la pedofilia, o la trata de armas, o la violencia desmedida. Creo que tenemos que enseñarnos, deconstruirnos, transformarnos, para empezar a utilizar esta herramienta magnífica que tenemos. La verdad es que estamos viviendo, ¿tú te acuerdas de los Jetsons? O sea, ¿sí? los supersónicos. Claro. Estamos viviendo lo que yo veía de niño en las caricaturas. Esta conversación, claro, solamente existía en nuestra imaginación y hoy es posible. El libre albedrío tendremos que poner nuevas y mejores reglas, pero sabes, no las reglas de nadie, sino las reglas de la propia comunidad. La creación de un código común de comportamiento, de hacer que
pasen cosas mejores en las redes sociales es una tarea de todos, ni del Estado, ni de los reguladores del Internet, sino de los usuarios, de ti, de mí y de aquellos que quieren escuchar un verso de Rafael Alberti. Sí, sí, es este, uno puede usar esas herramientas para acceder a mucha belleza, pero se tiene que trabajar para ello, porque lo que se te pone enfrente no es lo más bello, ¿no? Este, pues quizás no sea diferente a lo que estaba en el pasado, siempre había anuncios en la televisión, este, en las calles, espectaculares, etcétera. Siempre hemos sido sometidos y expuestos a estos mensajes constantes, pero lo terrible hoy con estos aparatos es que uno se involucra más activamente en su propia enajenación. Sientes que estás en control, ¿no? Por lo menos antes tenías la tele y podías apagarlo ya, ¿no? Vas a jugar al parque o leer un libro, pero aquí sientes, cae todo y además tú participas en la misma y hay algoritmos que te van atrapando. Entonces sí es un reto específico, difícil, es más difícil liberarse, yo creo, este, para los jóvenes de hoy que antes, que implicaba simplemente apagar. Aquí tienes que extraerte con más fuerza, ¿no? O sí, o quizás estoy siendo muy apocalíptico. No, bueno, ¿sabes qué pasa? Yo lo llamo el síndrome de lo instantáneo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo escribía en periódicos, pasaban semanas después de que salía tu artículo y de repente llegaba una carta al periódico y ya ni siquiera la contestabas porque aquello había sucedido. La instantaneidad produce rencores inmediatos, erizamientos innecesarios y violentísimos. Yo creo que hay que tomar distancia en el sentido de los linchamientos en las redes sociales y todo lo que sucede en este mundo tiene que ser visto en perspectiva. Creemos que son mucho más de los que son, porque nos afecta directamente, estamos involucrados en ello. Pero visto en perspectiva, siguen siendo cosas menores, pequeñas, que solo involucran a pequeños entornos. Y en cambio, yo estoy intentando encontrar todos los días lo extraordinario en lo cotidiano, para contarlo, para decir que la literatura existe porque el mundo no basta. Como muy bien decía Fernando Pessoa, para contar historias, que para eso estamos aquí, para contar las historias de la tribu, para decir que estamos sobreviviendo a una pandemia que ha atacado al mundo entero, y que tendremos que hacerlo, y que no es el medievo, y que no es la peste negra, y que saldremos adelante. Soy muy optimista. Sí, sí, te escucho y me animas y me da muchísimo gusto. Hay una propuesta muy concreta tuya que va en ese camino, que es que tendríamos que incluir el derecho a la felicidad. Este, tú lo has expresado directamente con respecto a la Convención sobre Derechos del Niño, pero igual en la misma Constitución mexicana tendría, si tenemos derecho al agua, a la salud, al trabajo, a la tierra, ¿por qué no también tener un derecho a la felicidad? ¿O es demasiado abstracto como para legalizarlo? Es cierto que es abstracto para legalizarlo, pero si se cumplen todos los otros derechos, si no son letra muerta, si se convierten en acciones claras, contundentes y precisas, la felicidad vendrá emparejada y encaminada con ello. A mí me preguntaban, ¿qué tan importante es el libro y la lectura? Le digo, por supuesto que es vital, es importantísimo. Pero antes hay otros derechos que son mucho más importantes, que es eso, el derecho a la salud, a una vida libre de violencias, etcétera, etcétera. Los conocemos perfectamente bien, son las patas con las que se hacen los estados nacionales y que tienen que brindar a sus habitantes. Y cuando la brecha económica se contrae, el derecho a la felicidad es mucho más fácil de llegar a ser encontrado. Y es muy importante el concepto de felicidad. Uno cree que es muy sencillo, simplemente la sonrisa, estar contento o el placer, pero no, la felicidad como concepto es muy poderosa porque va mucho más allá de solamente una sensación de eso, de estar contento, de estar gozando algo de placer, sino es una satisfacción sublime y eso es lo que deberíamos poder vivir todos, ¿no?
Y no solamente la necesidad material, sino la satisfacción espiritual, ¿no? Pero es un reto. Hay personas con mucho dinero, con muchas satisfacciones satisfactores materiales, que viven la vida en pleno sufrimiento todo el tiempo, y de pelea, y de aislamiento, y de crisis personal, ¿no? Sí, yo creo, mira, una de las cosas que nos ha dado esta pandemia, una de las lecciones que nos ha dado es que tenemos muchas más cosas de las que necesitamos, los que las tenemos, porque hay otros que no las tienen. Entonces, bueno, esos otros que no las tienen las merecen y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para equilibrar esa balanza. Pero nosotros, los otros, los llamémonos que, como quieras, privilegiados, lo que quieras, que podemos tener casa, comida, electricidad, comunicación, etcétera, etcétera, descubrimos que no necesitamos tanto como pensábamos, que todas estas cosas creadas por el capitalismo, estos satisfactores instantáneos para sentirte bien, una camisa de rayitas, etcétera, etcétera, son absolutamente superfluas. Muy bien, querido Benito, pues nos queda un minutito para un último mensaje a tu comunidad universitaria, al director de Radio UNAM. Muchísimas gracias, querido Benito. Un último mensaje, por favor, a nuestra comunidad. A leer y resistir. Yo creo que es el mejor mensaje que puedo dar, que en estos tiempos, antes que nada, que se sientan muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad. La Universidad Nacional Autónoma de México es uno de esos sitios incomparables, que genera conocimiento, que divulga la ciencia, que hace cultura y que mantiene a su autonomía como bastión indispensable para la creación de conciencia crítica. Así que, Pumas para siempre. Muy bien, pues un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestra querida audiencia, porque sigue con nosotros un domingo más y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia en TVUNAM.